¿Qué hago esto y para? No, eso es bajar el volumen. Cuando hago esto, ¿listo? Se parece. Eso es para. Se parece mucho. Sí, no sé por qué acabaron. Es mi misma pregunta. ¿Listo? Última vez. Váyanse grabando la melodía de bandolas para que sepan en qué momento es que hacen el piano. Bueno, yo ahorita que estamos adentro, se me ocurrió, no sé, pensar, ¿su merced alguna vez cuando empezó a tocar guitarra y eso, pensó que iba a terminar de profesor? No, tal vez en el momento no lo pensé. Me interesaba en ese instante era estar tocando y hacerlo lo mejor posible. Ese era como mi interés primordial en ese momento. Y pues no, ya cuando me vi dentro de la universidad y eso, y uno empieza a pensar en qué va a hacer después, pues la opción de enseñar aquí se me presentó y la asumí y me ha gustado mucho. ¿Cuánto lleva ya en este nuevo reto? Pues bueno, yo estoy dirigiendo la escuela de cuerdas pulsadas, lo que es estudiantina y guitarra. Eso es lo que me corresponde hacer. Ya con este año, ese es mi quinto año. Digamos que en toda esta administración estaba al frente y el último año de la anterior administración. Pero usted no ha descuidado los grupos musicales en los que estaba. Usted me contaba que estaba con Pachito y con, sí, con Julián, pues, en otro proyecto. ¿Qué le digo, ¿no? Yo? Yo trato de estar como activo en el hecho de tocar. Estar tocando, estar aprendiendo, me parece que
el oficio de uno como músico no puede que ir que, ¿cómo se dice?, disminuyendo o verse afectado por la enseñanza, porque eso de alguna manera repercute en la enseñanza de manera negativa. Si uno se pone a solo enseñar y no se preocupa por seguir estudiando, eso como a nivel personal. Ya con respecto a los grupos, pues pasan muchas cosas que usted me decía del grupo en el que estaba. Pues Pachito entró a la universidad, Julián está enseñando en Fomeque, entonces, pero ahorita justamente estamos como volviéndonos a encontrar y con la idea de ya no hacer como trío, sino cuarteto. Estamos ahorita pensando en hacer el cuarteto con, digamos, con una de mis estudiantes la más adelantada en bandola andina. Entonces, esa es como una proyección que tenemos ahí con ellos, como grupo de acá de Villapinzón. Esa tiene mejor afinada de segunda. Vamos, ahora sí bien concentraditos. Todavía no está de verdad para grabar, pero bueno, es un ensayo. Cuando repitamos, vamos a empezar piano y vamos a crecer. Hagamos como si estuviéramos repitiendo. Escuchemos a las bandolas solamente. Como si estuviéramos repitiendo, empezamos piano. Un, dos, tres. Crece. Pa pa pam pa pam. Corte. Para pa pa pam pa. ¿Listo? ¿Vieron? Hagamos ese pedacito. Sacamos esa frase a ver qué tal. Mira, vamos a correr una cosita. Con solamente. Empieza ampliando. Como si volviéramos a empezar. Un, dos, tres. No, está ahí, no. Tiene las bandolas. Otra vez. Un, dos, tres. ¡Corte! Eso está bien. Se tiene que lograr ese sonido. Se subieron de pronto un poquito, ¿no? Se armaron. ¿Usted? Yo iré esos bajos bien acá y más fuerte, ¿listos? Hace falta una guitarra. ¿Sabes qué? Acaba de pasar alguna orquesta de guitarras. Guitarra, no me olvidé. Para que les dé más peso. ¿Alguno de los del viernes? Sí. ¿Pasamos también a esta hora? Del viernes. Podría ser el que no vino, que salió. Que no vino, ya se hizo ya. Primera vez, desde el inicio. Amigo, con usted. ¿Listos? Usted sigue principio a hacer piano fuerte, ¿listo? Usted es mezzo fuerte, normalito. Desde el principio. Desde el principio, claro. Dos vueltas ustedes. Un, dos, tres. ¿Qué le han enseñado a los muchachos a usted? Muchas cosas. Sí, lo primero que dije, pues digamos. A verse a uno mismo desde otros ángulos. Me parece que hacer muy reflexivo en la manera en que uno aprendió, en la manera en que uno lo transmite. A mí me enseñaron de una manera y uno cree que esa es la manera de enseñar. Pero digamos, la formación musical es tan amplia, o sea, tiene tantas cosas de por medio que uno no puede ceñirse solamente a la manera en que uno le enseñaron, sino uno debe, digamos, todo el tiempo estar actualizándose, investigando, analizando la manera en que cada chico aprende y desde ahí, sí, digamos, como emprender esa aventura de enseñar, ¿sí? Digamos que todos los chicos son diferentes, todos tienen su, digamos, su proceso de hacer las cosas, entonces acoplarse a eso es como muy importante. Digamos que aprender de esa diversidad de los niños es lo más importante. Me han enseñado muchas cosas, específicamente decirle, pues, sí, son demasiadas. Me parece que lo más importante es como la reflexión alrededor de la manera en que yo aprendí y la manera en que desde ahí debo enseñar y desde otros ángulos.
El chico de Villapinzón es más receptivo que otro muchacho de otro municipio, de otro lado, pues, con respecto a la música. Bueno, Es que me refiero a que decimos que aquí en Villapinzón usted levanta una piedra y sale un músico. sí, bueno, pues eso es una hipótesis. Sí. Aquí hay mucho músico, pero yo creo que se debe también como a la dinámica cultural del municipio. O sea, no creo que sea un hecho del azar, sí, en la genética. Bueno, pronto sí hay cosas genéticas, obviamente, sino hay como aspectos contextuales que están pasando que hacen que en el municipio haya mucho músico. Yo creo que sí hay un movimiento musical muy grande, pero es porque hay hechos históricos que han llevado a eso. Aquí, por ejemplo, tenemos músicos en todas las áreas, ¿no? Tenemos en banda digamos, una descendencia y una ascendencia de músicos muy importante, ¿sí? Porque hubo más grandes maestros en su momento, ¿sí? Digamos que se ha habido un apoyo también desde lo gubernamental y desde muchos aspectos con respecto a la música. Yo conocí, digamos, las cuerdas pulsadas también en parte por maestros de acá, ¿sí? Por nombrar algunos, digamos, unos referentes muy importantes que me parece mencionar, como profe Santiago Barrero, Julito Arévalo. Son como referentes que uno tiene muy en cuenta y que también están como pendientes de, digamos, del proceso de formación de la estudiantina. Entonces, esos aspectos son los que conllevan a que haya tanta proliferación de música. Y eso en la estudiantina también hay muchos muy buenos músicos en las músicas, digamos, campesinas, carrangueras. Tenemos lo que dije anterior, banda, y unas nuevas tendencias hacia las músicas urbanas como el rock. Y creo que pues desde la escuela de formación se ha tratado de darle cabida a todo eso. Me parece bien importante. Cuando ya es el final.
Lo que ahorita estamos y lo que se está haciendo mucho, digamos, desde la academia, desde las escuelas de formación también, las que llevan un proceso más avanzado, más estructurado, es abordar géneros musicales que no necesariamente se tocaron desde un principio en el lenguaje de la bandola, tiple y guitarra, la música, digamos, tradicional de cuerda pulsada de acá, también con el fin de enganchar a los estudiantes a ese formato. Entonces, está en el caso, por ejemplo, de estudiantinas como Cajicá, Guatavita, donde han tocado, por ejemplo, vallenatos, han tocado rock, ¿sí? Entonces, yo escuché alguna vez una que tocaba bandas sonoras. Eso, por ejemplo, el tema de Piratas del Caribe. Algo es por ese estilo. Son cosas más cercanas a los chicos, que tienen como ese fin de pedagógico, pero que también al momento de escucharlo en ese nuevo formato, pues uno descubre cosas muy chéveres, que de verdad suena bien, ¿sí? Uh-huh. No es algo ahí forzado, sino que el formato típico, digamos, de orquesta típica o de estudiantina, permite que esas nuevas géneros funcionen muy bien en esos géneros. Ahorita tengo proyectado pronto montar un tema de rock de Muse y un tema de Michael Jackson. Ahorita la estudiantina está montando Dame tu mujer, José, ¿sí? Uh-huh. Que es una música también más cercana al público, sí. ¿Sí? Y que suena muy rico, suena sabrosísimo en cuerdas pulsadas. Ahora vamos a hacerlo sin que yo haga comentarios por el camino. Forte, piano, amarre. No, porque ya va a grabar. Esa ya era de grabación. Oye, que estaba pues que toquemos al tiempo. Amarraditos es cuando suenan todos así, acopladitos. Suena cada uno por como una mogolla. Sí. ¿Como una qué? Mogolla. ¿Listos? Amarradito es un término ya musical. Que suena ensambladito. Que suenen al tiempo con todos los otros. ¿Qué más? ¿Ya ya se están defendiendo? ¿Será que usted toca guitarra? ¿Cuándo los papás? 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 ¿Cuándo escuchemos las bandolas, bueno, la melodía una vez, para saber en dónde son las dinámicas. Escuchemos. Un, dos, tres. Pa, 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 pa. Todo el todo. Toda la voz. Toda para saber dónde son las dinámicas. Un, dos, tres. Hablemos de su faceta de rock, su faceta rockera. ¿En qué va esa faceta? ¿En qué? Pues es que hay muchos géneros y yo me formé como guitarrista clásico, digamos que
que puedo hablar con autoridad de eso. Uh-huh. ¿Sí? O sea, pues no con autoridad así, pero digamos, porque es lo que, nada más la guitarra clásica ya es un campo amplísimo. A mí me gusta el rock, lo escucho, a veces tomo cosas de ahí para aplicarlo en otras músicas. Me gusta, hay cosas muy chéveres en el rock. Sí. ¿Qué le puedo decir más de eso? Me gusta, lo escucho y toco algunas cosas, he tenido algunos grupos. He tenido muchos amigos también gracias al rock. Ahora ayudo a organizar un evento que es de rock. Me parece que el rock tiene un componente social dentro del género como tal. Hay un componente importante social ahí. Entonces, ¿usted cree que ya cambió la percepción de lo que es el rock aquí en Villapinzón? ¿O seguimos pensando lo mismo que pensábamos hace 10 años? Uy, yo sí creo que ha cambiado. Ha cambiado para bien. Ya no hay tanta estigmatización. Sí, creo que ha cambiado y la gente no es tan choca, no choca tanto con el rock. Porque el rock pues, implica siempre un choque. Sí. Eso es lo chévere del género, lo que le digo. Tiene algo social ahí. Entonces, el rock, desde su concepción, implica un choque frente a la sociedad, poner a pensar a la gente. No son cualquier letras. Uh-huh. A veces no dicen nada, pero el hecho de que no diga nada quiere decir algo. Entonces, es eso. Pues es que digamos, yo pienso que el rock y la música popular pues vienen de un mismo contexto social, o sea, de las bases de la gente, ¿no? O sea, sí, claro, sí, tiene toda la razón. Entonces hay un punto de encuentro que puede permitir que el concepto del rock, claro, cambie, ¿no? O sea, hay letras en el rock que tienen unos matices, sin ir muy lejos, a Jorge Velosa. Sí. Sí, sí, hay un Bob Dylan que tiene un nivel poético tremendo para escribir esas canciones, es rockero. De Nobel. Y tenemos a un Jorge Velosa, ¿sí? Sí. Que es otro poeta, para mí es un poeta del pueblo, realmente un poeta de nuestra región. Y hay otros detrás de él, la música campesina ha tenido una fuerza últimamente muy importante. Y sí, no están muy lejos, o sea, son músicas populares las dos, empezando por ahí. Sí. Son músicas que se dan como dentro de esa dinámica de lo popular. Bueno, ya casi para terminar, la música en Villapinzón. ¿Usted puede hacer, digamos, una evaluación de cómo estamos en este momento? Siempre puede ser mejor, sí, siempre se puede ser mejor. Me parece que en esos últimos años ha habido un apoyo muy importante desde la administración, o sea, hay que reconocerlo. Y creo que no solo digamos, en las escuelas de formación musical ha habido más apoyo, sino en general en las artes. Uh-huh. Se iniciaron artes que antes no habían, como de artes plásticas, que ha habido también mucha afluencia de interesados, estudiantes. Pero en música me parece que la cosa está marchando muy bien en Villapinzón. Ya tenemos, digamos, bueno, tenemos una... Sé que el proceso de las bandas está muy bien. Se inició proceso también de... Bueno, entonces ya había iniciado, pero siento que las músicas campesinas también están bien. No, me parece que todo está bien. Cuerdas frotadas, música andina, latinoamericana también está muy bien. Siento que ahí... Hay buena oferta, pero también hay muchísima demanda. Uh-huh. Hay muchísima demanda y creo que en eso sí tiene que haber un compromiso todavía mayor. O sea, sí hay, digamos, sí hubo un apoyo, pero ese mismo apoyo hizo que la misma demanda creciera. No hay otra copia de Rodamonte. ¿Por qué? ¿Esa es la tuya? Mírenlo de la estudiantina. Leandro, la estudiantina. ¿Así les hace? Era necesario que salga esto para que... Ahí no está.
no se lo saben de memoria. ¿Listos? Simples, empecemos suavecito. Me echo piano. Listo, ahora sí está la mano de Dios. ¿La qué es? ¿La qué es? La orina. Toma número 10. Luces, cámara, acción. Caicedo Hernández. A mí me gustó la música porque, o sea, ahí expresamos todo lo musical y eso de tocar y nos expresamos. Yo tocaba guitarra y acompañamiento y pues, el profe me dijo que intentara tiple y pues intenté y me fue bien. Mi mamá un día llevó a la casa un papel y ahí decía pues ahí la orquesta y todo eso, y guitarra, banda, todo eso, y pues yo escogí la guitarra. Con este año 4, con la música pues podría llegar lejos o no, no sé, lo que llegue. Los acordes, hay unos acordes muy difíciles que pues no puedo lograr. Ahí uno respeta al profesor y ahí ya se sabe que tiene que respetar a mamá, papá y todos los mayores. Mi nombre es Brandon Schneider Lizarazo Galeano. Mi nombre es Luis Alejandro Molina Garzón. Yo estoy con este año, voy 2, tocando guitarra. Yo con este año 4 años y en la preestudiantina estoy. Y antes de esto estábamos orquesta de guitarra. En la orquesta de guitarra. A mí me dio una vez curiosidad porque mi abuelo tenía una guitarra en la casa sin usarla. Entonces yo pregunté y pues me inscribí al grupo de guitarra y me pareció muy chévere. Y he seguido. Y pues ahora estoy en tiple, porque me dije que tocar a tiple, a ver cómo me iba. Pues me fue bien y me parece muy chévere, porque o sea, mi papá está en un grupo musical también. Y cuando o sea, toca el grupo me parece chévere. Entonces vinimos a preguntar y entonces ya me escribí y empecé con guitarra, ya con tiple. Sí, me gustaría hacer un grupo con mis compañeros. También me gustaría seguir en la música con la guitarra y también hacer un grupo con mis compañeros o tocar en algún grupo y llegar más lejos. Para mí la música es como algo por el cual uno se puede expresar, puede expresar los sentimientos o así. Para mí la música es donde uno se la pasa chévere, aprende
y uno expresa sentimientos que tenga o emociones. Qué poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena. Qué mucho que cuesta un rifle y lo tanjeros que truena. Es de Jorge Velosa. Entonces, parece que eso es un algo que retrata un sueño, ¿no? Cambiar unas cosas por otras que son más bonitas, ¿no? Listo, don Iván. Muchas gracias. Bueno, listo, muy amable. Estaremos bien. Pues quiero invitar a la gente que conozca este rollo de las escuelas de formación, que en el municipio se está, hay mucha dinámica en eso, hay mucho movimiento cultural alrededor de las escuelas de formación. Y nada, pues también quería como decirles en qué me enfoco yo dentro de mi escuela, escuelas de guitarra, cuerdas pulsadas, y me enfatizo en lo que es bandola, tipo de guitarra también. Entonces, tengo grupos de iniciación en guitarra, una preorquesta de guitarras, una preestudiantina, una estudiantina y un grupo de extensión en rock. Eso es lo que estoy manejando. Entonces, ojalá pues lo podamos ver. Esperamos que sí. Televilla, los grupos, conocer a los músicos, a los chicos. Y no solo a los chicos, sino cuánto músico haya en este pueblo, pues sí, esperamos tenerlo acá en estas cámaras. Vale, gracias, mi amable Televilla. Vale, gracias.